Un día 29 de noviembre del año 2005, Claudio Venegas y Diego Núñez crearon un fotolog para molestarse entre los ACNs de esa generación, pero lo que no sabían era que ese fotolog sería uno de los sitios más visitados del ambiente parroquial. La autodenominación de calle quien calle se realiza en diciembre, cuando estos chicos de confirmación comenzaron a molestar a los ACNs de la sede con el solo fin de cagarlos en fotos. Ahora no, todo partió. Da lo mismo, ¿no? Con el Diego nos iba a fumar un cigarro atrás al patio y empezamos a hablar. ¿Qué podíamos hacer para cagar a los ACN que tenían un comportamiento poco decoroso? Y empezamos a paparasear, a sacar fotos con celulares. Y un día dijimos, puta, creemos un fotolog. ¿Y cómo le ponimos? Calle en calle. Y partió, fue sin importancia, un día a las 12 del día y de ahí la weá empezó a crecer y hasta el día de hoy. Ya a fines del 2005, el fotolog de la antiñuñez ya no se dedicaba a molestar a los ACNs, sino que a personas de las grandes ligas parroquiales. En ese entonces, las mofas no solo eran de la sede, sino que abarcaban a capillas de la parroquia Pietro Bonilli. Me acuerdo que después en verano comenzó los cursos de verano y esas cosas así. Y ya pues empezamos a conocer a harta gente, empezamos a auspiciar el fotolog y a los chicos les gustó mucho. Y claro, son buenos para el huevo también, pues. Y ahí seguimos con el abuelo tirando para adelante. Sí. Les gustó mucho. Con el tiempo, las ideas se agotaron y calle quien calle tenía demasiadas visitas como para cancelar el fotolog. Eso es mentira. Pero milagrosamente, a Diego y Claudio le brotaron muchas ideas y crearon secciones como Las Diferencias, que un 12 de febrero del 2005 hizo furor con el legendario Jonathan como protagonista. Pero el encargado de las puertas no sería el único en aparecer en esta sección. Un día 9 de marzo es el turno en el que debuta la cámara enemiga, quien se encargaría de llevar a cabo el lema de CQC, la mofa al prójimo. Con el tiempo, Claudio llegó hasta su confirmación, asunto que cumplió con todos sus requisitos para que pudieran pertenecer a la comunidad de la Perrera Vida, con los nombres de Perro Muerto y Perro Atropellado. Pasado el tiempo, calle quien calle fue creciendo, tanto así que el personal aumentó y un 17 de julio ingresa Perro Flaco y Perro Culón a las filas de la antiñoñez. Da lo mismo. Yo me acuerdo que estaba participando en el baño de esa compañía quebró y quedé cesante. Y me llegó la oferta de trabajar con Diego en un fotolog que estaban haciendo, que era acá en calle. Y yo creo que hay un antes y después de mi llegada, o sea, vemos que es un gran aporte. Y creo que los cabros deben estar contentos por eso. Así que feliz por todo lo hecho en la caminata y por la mofa en mi desarrollo. El mejor cambio ocurre un 28 de agosto, cuando los cuatro perros integrantes de CQC arrojan a la web la primera y hasta ahora única radio parroquiana, la cual cubrió la 16ª caminata del Padre Hurtado. CQC Radio. ¡Es el carnaval de Río, señores y señores! El confort llueve de la gente, se vuelve loca, se han sacado las poleras a todos, está la pura cagada, Claudio. ¡Luchón está en pelota bailando arriba del edificio! ¡Es impresionante! ¡Miren sus tetas cómo se mueven! ¡Luchón está vuelta loca arriba del escenario, señores! ¡Esto no lo puedo creer! ¡El padre Giuseppe está bailando samba! ¡El padre está vuelto loco bailando samba, señores! Aquí está la parroquia de Robonil y seguimos con nosotros las 15 horas, 14 minutos, seguimos cantando. Esto es CQC Radio, mira para todo el país. Estamos llegando, este es un momento histórico, vemos cómo se comienza a arrodillar la gente. Es increíble esta gente, mira Luchón cómo se comienza a tirar el suelo, está adecuada Luchón. CQC Radio. CQC Radio causó furor en la parroquia, ya que aquellas transmisiones radiales tomaban en cuenta a personas que no era frecuente ver en las fotos de la antiñuñez. De hecho, Perro Culón apadrinó la sección. Estamos con ustedes. Bueno, yo me acuerdo cuando antes de entrar a CQC, veía los problemas de la gente, de mis amigos. Yo no sabía qué hacer, pues quería ayudarlos, ¿cachai? Pero solo no podía hacer nada.
Entonces conocí a los cabros de CQC, me gustó su forma de ser, ¿cachai? Entonces a ese estilo yo quise ayudarlo. Entonces con ellos creamos una... Espera un poco. Creamos una sección, ¿cachai? Y por eso yo estoy con ustedes. Con el pasar de los meses, sé que usted estaba muy clara con sus reglas, estilo, secciones y proyectos. Y debido a este estilo, Perro Fofo solicitó ser reportero de CQC, y luego de pasar por algunas pruebas, debutó un 20 de octubre con una creación propia, comparando a Tío Ñoño con Bill Gates. Bueno, la idea un poco de diseñar esa foto, que fue con la que quise presentarme para trabajar con los chiquillos de CQC, yo encontraba que les faltaba un poco de... Da lo mismo, ¿no? De tecnología, digamos, en el tema. Se encontraba que les faltaba un poco de edición, les faltaban programas. Y pensé que yo voy a hacer un aporte, digamos, para el Fotolog, siendo que le faltaba un poco darle más duro a la parte farándula barroquial. O sea, pensamos que voy a ser un poco entretenido, reírnos de nosotros mismos y encontrar en los cagüines de los demás así un unir a nivel parroquial. CQC ya tenía 5 integrantes, cada uno con distintas características que los hacen únicos e irreemplazables. Y hoy, el Fotolog más burlesco de la Bonilli cumple un año de vida y gente de la farándula nos quiso saludar en nuestro primer aniversario. ¡Cumple un año! Claro, ¡qué buena! El Fotolog es calle en calle desde la parroquia, ya es un año, felicidades, compadre. Les habla Wilson Sobor, que mandó un saludo grandote al Fotolog calle y en calle de la parroquia Pedro Bonoli, en su primer año, que cumpla muchos años más. De acá un amigo Wilson Sobor, aquí en la corazón de todo el edificio, que un abrazo grandote y que le vaya muy bien. La idea de calle quien calle llegó a la televisión, pero con el nombre de Caiga quien caiga, y son los mismos personajes de este programa los que nos reconocen como inspiradores en el siguiente saludo. Un saludo afectuoso a la gente de la parroquia Pedro Bonilla, que hacen posible el Fotolog calle quien calle. Es una broma. Bueno, quiero mandarle un saludo a la gente del Fotolog calle quien calle. Ojo a la diferencia. Eso está tía. Me dije que ustedes son peores que nosotros. De la parroquia Pedro Bonilli, que cumplen un año. Feliz cumpleaños, nos vemos y calle quien calle. Bueno, quiero mandarle un saludo, pero muy muy grande, a todos los amigos de la parroquia Pedro Bonilli. Sé que ustedes tienen el espíritu de este programa bien metido adentro y nada, pues, a fondo con ustedes, caiga quien caiga, un año del Fotolog y siga para adelante. Nosotros nos inspiramos de ustedes, la gracia.